Ahí está justamente don Jaime del Castillo. ¿Cómo está don Jaime? Buenos días. Buenos días, la mesa de lo bueno, lo malo y Don lo Jaime, buenos feo. días, ¿cómo está Buenos usted? días, noble Buenos días, audiencia de doctor. Radio Papá. A su disposición, mis estimados. Aquí sí lo estamos escuchando ya, menos mal que no ha habido interrupciones como ayer, ¿no? O anteayer también creo. Bueno, ¿cuál es tu parecer acerca de lo de que está ocurriendo y sigue ocurriendo porque se está agrandando el asunto de Cajamarca? Ah, ya, bueno, está claro que conforme habíamos advertido el día de ayer, parece que los grupos de poder estaban buscando un Uchuarajay 2. ¿Se acuerdan ustedes de Uchuarajay, no? Claro, justamente Claro. hace un momento estamos hablando de él. Escucho. Mataron a machetazos a varios periodistas de diferentes medios. Con Parece que datos. sí, la intención ha sido esa, ¿no? La de ir a buscar problemas y ver, pues, si hay algún derramamiento de sangre o algún chicotazo por ahí, ¿no? Pero ya está claro que simple y llanamente estos señores, el señor Quispe sobre todo, que es un perfecto desconocido, han buscado a un Quispe desconocido y que no sabe, por ejemplo, lo que los periodistas de Huayca. Revisen por favor la cuenta Twitter de los periodistas de Huayca, quienes han escrito hace unas horas diciendo que el año 2014, cuando ellos se fueron a al mismo lugar, tuvieron que ir a pedir permiso a la comunidad campesina, a la ronda, para poder hacer su trabajo periodístico. Porque ese es el trámite. Entras a una zona, a una comunidad campesina, no puedes entrar como Pedro en tu casa, porque puedes sufrir un ataque, porque esa gente, esas comunidades y esas rondas están hechas para cuidar los perímetros de ingresos de gente de mal vivir. Así fue como rechazaron a Sendero Luminoso. Entonces los periodistas de Huayca recordaron a sus periodistas de América TV que ellos pidieron permiso a la ronda campesina, le explicaron para qué habían ido, qué pretendían hacer y listo. Les dieron el permiso y la autorización. Recordemos que en Chadín, en ese mismo lugar de los hechos, Odebrecht ya había tenido problemas con los comuneros de Chadín. Odebrecht quería tomar tierras y quería hacer una serie de acciones a su favor, sin autorización de la ronda campesina. Y los comuneros de Chadín les hicieron el alto y el paro, ¿correcto? Entonces, ya hay antecedentes. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora que repiten las imágenes, es al señor Quispe con un gorro, una actitud, una vestimenta propia de un foraja y no de un periodista, acosando al hermano del presidente Pedro Castillo Terrones. Ahí están las imágenes. El hermano del presidente le dice: Señor, usted está en mi propiedad, retírese de mi propiedad. Y el señor Quispe, porque no creo que sea periodista, no lo creo, siguió insistiendo, metiéndole el micro en las narices al hermano del señor presidente de la República, quien tenía un machete en la mano. Lo perseguía para arriba y para abajo y lo siguió molestando. Entonces, ¿qué quedó? La actitud racional y civilizada de la comunidad fue llamar a las autoridades. Y las autoridades dijeron: Muy bien, señores, pasen ustedes por acá. Como el mismo señor Quispe ha dicho, ha relatado, no le han arranchado, no le han quitado, no le han metido un cachetadón, ni una patada, ni un pencazo. Señor, venga usted por acá, deje usted sus aparatos de periodismo, siéntese aquí. Y se acabó el tema. Igual fue para salir. Para salir lo llevaron los mismos comuneros para que salgan y se vayan hasta Bambamarca, ¿no? Después la policía los cogió por ahí, los ayudó y listo. Lo demás, mis estimados, es pura finta. Los Pero grupos ¿qué de dice la poder, ley al respecto, doctor Castillo? ¿Qué dice la ley? la ley es muy clara. El artículo 149 de la Constitución Política le da autonomía a la comunidad de campesinos. Ellos son autónomos, inclusive en su administración jurisdiccional. O sea,
Las rondas campesinas están autorizadas para administrar justicia de acuerdo a sus principios. El único parámetro que le ha puesto el Tribunal Constitucional es que se respete los derechos fundamentales. Nada más, o sea, el respeto a la persona humana, el derecho a la vida, etcétera. Nada más. Pero las comunidades campesinas, las rondas en este caso, tienen autonomía. Por eso es que el presidente de la Central Única de Rondas ha dicho, nosotros no respondemos a nadie, nosotros somos autónomos, ¿correcto? Si en la constitución política está así, don Igor, don Pepe Mujica, don Enrique, el periodista lo que ha tenido que hacer es respetar lo que dice la constitución y tocarle la puerta pues a la comunidad campesina. Señores de la comunidad campesina, buenos días, ¿puedo pasar? ¿Puedo hacer este trabajo periodístico? ¿Por qué? Porque son autónomas, según el artículo 149, y pueden aplicar la jurisdicción propia de la comunidad, porque así lo reconoce la ley. Pero lo que están haciendo hasta el día de hoy es ningunear a la comunidad de campesinos. No, estos son indios salvajes, estos son indios brutos, han secuestrado y repiten 3 millones de veces, han secuestrado y han secuestrado y han secuestrado y han secuestrado, tratando de hacer ver a las rondas campesinas como son gente, como si fuese gente salvaje, y eso no es así. Jaime del Castillo ha viajado por todo el Perú, y las veces que yo fui a comunidades campesinas en el norte y en el centro y en el sur del país, siempre se pide permiso. Siempre se habla con el jefe de la ronda campesina. Señor, voy a ir a pasear. Cuando estuve en Andamarca, Ayacucho, cuando estuve en Andamarca, hablé con el jefe de la comunidad campesina porque quería ir a los andenes a tomar fotografías de los andenes de Andamarca. Y el jefe de la comunidad campesina me dijo, sí, ¿quién es usted? Le dije, señor, soy abogado, catedrático universitario, vengo en plan de turista y solamente quiero tomarme unas fotos en los andenes y quisiera que me dé la autorización. Ah, ya, ¿cómo no? Me mandó con un comunero. Y con un comunero visité las lagunas y de paso me dijo, de paso, ¿conoce usted todas las zonas turísticas del lugar? Esa es la manera. ¿Pero qué hubiese pasado si Jaime del Castillo se metía a Andamarca, a Ayacucho, a tomar fotitos por aquí, por allá, a darme la de bacán? Me podía pasar cualquier cosa, porque los comuneros cuidan su propiedad y ese es su régimen especial que tienen en la constitución política. Esa es la situación, mis estimados. Lima quiere hacer ver cómo es un hato de indios brutos, chutos, salvajes, ¿no es cierto?, que han secuestrado, no han secuestrado a nadie, señor. No, bueno, Jaime, usted tiene mucho sentido. Lo que sí a mí me extraña es que el comunicado, la transmisión del comunicado, el cual es totalmente distinto a lo que fue hacer el periodista, ¿no? O sea, y se dice que lo han olvidado. Entonces, ¿cómo es el asunto este? Sí, hay un comunicado que Canal 4 y Canal N, a propósito, ellos han hecho una presentación el día de ayer, han parado las rotativas y han querido hacer un espectáculo de su mensaje a la nación. ¿Pero qué ha provocado eso? Risas, jocosidad. Revisen, por favor, el Twitter. Y van a ver ustedes los miles de memes burlándose de los periodistas del Grupo El Comercio. No lo digo yo. Entren a Twitter y vean ustedes los memes. Ya no le han dicho que se han presentado con igual a los Avengers. Y otro ha dicho, no son los Avengers, son los Mermelengers. O sea, se están burlando los Mermelengers. Y así, ¿no? Entonces, la Central Única de Rondas Campesinas emitió un comunicado, un pronunciamiento, ¿no? Fíjense, el número 3 dice algo muy bonito. Dice, la libertad de expresión e información no es un derecho absoluto. Si este afecta la dignidad o el honor de cualquier persona, obviamente que está transgrediendo un derecho fundamental
cualquier persona que vaya a bases de rondas campesinas, primero tiene que pedir permiso a sus autoridades. Y si las personas no quieren declarar, no pueden ser acosadas. Punto 3 del pronunciamiento. Entonces, está claro. Creo que está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Han querido provocar, han querido hacer un Uchurajay 2 y cuestionar al gobierno porque ya está cerca el 28 de julio. Entonces, no saben cómo perjudicar al gobierno. Y el gobierno ha tomado una actitud diplomática, ¿no? Un saludo a la bandera, ¿no? Ah, condenamos todo acto de violencia. Sí, 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 sí. Se va a investigar. Que se encargue el Ministerio Público. Punto. Se acabó el tema. Sin embargo, los de Canal, los del Grupo del Comercio están dale, dale a la matraca, ¿no? Todo el día están con que secuestro, secuestro y secuestro. Lo cual daña a todo el periodismo, ¿no? Porque hay buenos periodistas. Por ejemplo, en Radio Moderna hay un periodismo plural, respetuoso de todas las tendencias, lo cual no vemos en los otros canales, ¿no es cierto? Sobre todo en el Grupo del Comercio. Y qué pena, pues, ¿no? Pues va a pasar como un incidente más. El señor Quispe ha insistido una y mil veces responsabilizando al presidente de la República. ¿Qué tal guachafería, no? Dice, no, el responsable es el presidente de la República. O sea, ¿qué cosa quiere decir que el presidente de la República ha llamado a la ronda y les ha dicho, detengan a los muchachos, ¿no? Una estupidez supina, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero ahora también ya llamaron al nuevo ministro de Defensa para el día lunes 11 para que declare. No sé, yo a veces veo las cosas, yo sé que, digamos, él es el responsable, bueno, responsable no, sino el que tiene que, no sé cómo explicarlo realmente, porque me parece que aquí este señor no tiene nada que ver, ¿no? Porque está recién nombrado y ya, bueno, de hecho, de repente, hasta lo sacan también. Y él ha comenzado a hacer las cosas bien, porque ya inmediatamente ha hecho captura de bandas. Al toque entraba a trabajar bien, ha hecho, sí, al toque entraba a trabajar, sí. Y a hacer postura de bandas. Entonces, por lo menos debe recibir un buen trato, por lo menos. Sí, parece. lo han citado al ministro del Interior. Tiene razón, don Enrique Arturo, ¿no? ¿Qué cuentas va a dar, no? Es decir, la cuestión es de administración interna en las rondas campesinas. El ministro lo que tiene que decir, señores, es jurisdicción de la comunidad campesina y ellos tendrán que hacer sus investigaciones, porque yo tengo que respetar la autonomía jurisdiccional de la comunidad campesina, y esperemos, bueno, que el Ministerio Público también haga su trabajo, y yo no tengo nada que ver en el tema, ¿no? Ahora, lo cierto es que don Enrique Arturo, don Pepe Mujica y don Igor, todos los jefes policiales están haciéndose los buenitos con capturas de banditas y de bandas y presentación de tal y cual, con la finalidad de que no sean cambiados. Yo pienso que un policía es tan bueno como otro, ¿no es cierto? Que se cambien todos los jefes de las regiones policiales. ¡Vuelvo a insistir! A mí no me vengan a engañar con que capturaron a tal, que capturaron a cual. No, señor. Rótenlos. Cambien a todos los jefes de las regiones policiales. Cámbienlos. Y los nuevos, como nueve escobitas, que barran bien también y que capturen 10 veces más de lo que están capturando los de hoy. Pero esta situación no puede continuar más. Acaba de decretar el ministro del Interior la creación de la unidad especializada para los crímenes de sicariato y extorsión en la construcción civil. Eso existía, don Enrico Arturo. La desactivaron. Acaba del gobierno de ahora sí meter mano al tema de los venezolanos. Fue en el último Consejo de Ministros y han acordado expulsar a los venezolanos con antecedentes. Les dije aquí en Radio Moderna que el presidente Castillo, mientras tenga alianza con esos forajidos políticos de Perú Libre, con Vladimir y Valdemar, estaba con las manos atadas,
con respecto a cómo afrontar el tema de los venezolanos. Ahora que ha renunciado al Partido Perú Libre, se cumplió mi análisis político. Y el primer tema que ha tocado el presidente es cómo votar a estos venecos delincuentes. Porque hay venezolanos que son muy, muy tratables, muy decentes. Es más, se acordó también en el Consejo de Ministros que los títulos profesionales de los venezolanos pueden ser revalidados en el Perú. Me parece bien. Títulos legales, si son profesionales de valía, me parece bien. A mí me lastima el corazón ver a un cirujano venezolano vendiendo arepas, ¿no? En mesa redonda, ¿no? Cuando ese señor puede estar salvando vidas en un hospital de cualquier región del país, ¿no? Entonces, si se convalida bien el título profesional, enhorabuena, porque nosotros tenemos hijos, vamos a tener nietos, y ellos de repente en algún momento van a tener que ir a otro país, y en ese país también tienen que reconocer los títulos y tienen que tratarlos como persona humana. Pero a los delincuentes, a eso sí hay que darle con fierro ardiendo. Y si el gobierno ha dicho que los va a expulsar, enhorabuena, don Enrique Arturo, don Igor y don Pepe Mujica. Así estas es, son totalmente de acuerdo. Pero que lo haga, porque ya lo había anunciado el presidente en su primer... El 28 de julio del año pasado. Claro. Sí, ya lo abordó el tema y ya eso se va a cumplir. Ahora, en una entrevista que me hizo una emisora de mala onda, ¿no? De mala onda, escuché al conductor que dijo: ese primer ministro es un desfasado. Pues, oiga, la verdad que como tuve que responder a estos temas, no le respondí, pero la verdad de las cosas, hay que ser bien escaso de cerebro, de cultura, de conocimiento, para ningunear así a uno de los intelectuales y juristas más brillantes que tiene el Perú. Podemos discrepar políticamente, porque no estamos en la obligación de coincidir ideológico y políticamente con nadie. Podemos discrepar, pero ningunearlo. Es un personaje desfasado, no. Eso no. Yo no puedo decir eso de Víctor Andrés Belaunde, el abuelo de Vitocho, que es un intelectual de derecha de primera. José Rivero, ¿no? Y tantos intelectuales de derecha, el mismo Bedoya Reyes, un jurista de calidad, a pesar de que discrepo, es un hombre de derecha, un cavernario, pero yo lo respeto como intelectual. Entonces, Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez de la Mauta, por ejemplo, ¿no? Ramírez del Villar, Alaiza Grundy, son gente de derecha, pero son intelectuales, son gente que hay que respetar su punto de vista. Entonces yo espero que los conductores de los medios de comunicación se moderen, sean respetuosos. Hay que enseñar al pueblo a saber debatir con decencia y con altura. Ok, doctor, muchas gracias. A ustedes, caballero, bonito fin de semana, bendiciones, saludos para don Salvador y doña María Elena, ¿ya? Suerte, gracias. Okay.